En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos nuevamente aquí en Los Cabos. Y el día de hoy estamos en el Hotel Río Palace Cabo San Lucas. Es que como son tres ríos aquí, de repente me confundo. Ya visitamos el Santa Fe, ya visitamos el Baja California. Ya saben, en este video les vamos a mostrar qué es lo que tiene el hotel, qué les incluye, cómo son las instalaciones, el servicio, la habitación, todo lo que necesitan saber si ustedes van a venir o están pensando venir a este hotel. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana, yo soy Damián, y tenemos un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, la verdad este hotel sí está bastante grandecito. Tiene aproximadamente 692 habitaciones, entonces sí está bastante grande. Es un hotel 5 estrellas y pertenece a la categoría Palace. Ya saben que están los Ryu como normales, luego está una categoría más arribita, los Ryu Palace. Este hotel está ubicado exactamente en una playa que se llama El Médano. Y pues efectivamente estos tres hoteles, como ya les habíamos dicho, está primero este, luego está el Ryu Santa Fe y luego está el Ryu Palace de solo adultos. ¿Cómo se llama? Ryu Palace Baja California. Baja California. Algo importante de mencionar es que tanto este, que es Ryu Palace Cabo San Lucas, como Ryu Santa Fe, son hoteles familiares, y el Ryu Palace Baja California, ese no, ese sí es solo adultos. Chavos, y algo también muy importante es lo del check-in y el check-out. El check-in aquí en este hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 11 de la mañana. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, su vuelo o si vienen en autobús, como sea que lleguen aquí, llegan temprano, no se preocupen porque pueden llegar aquí al hotel, pueden hacer uso de las instalaciones desde su hora de llegada. De hecho, Damián ahí les preguntó así como que, oye, ¿qué es lo más temprano que puede llegar alguien? Le dijeron, pues puede llegar desde las 6 de la mañana. Entonces, sin ningún problema pueden llegar aquí, desayunar, empezar a hacer uso de instalaciones. Eso sí, su habitación se las dan más o menos como hasta las 3 de la tarde. Bueno, aquí también no sé si alguien llega en autobús, ¿verdad? Pero pues, bueno, también, alguien, o sea, alguien que vive tal, cerca, ¿verdad? Que diga. Que traiga yo, algo así, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si su vuelo sale más tarde, pueden hacerlo. Nada más que ya no tienen habitación. Si quieren tener habitación, pueden pagarlo del late checkout, que tiene un costo de 200 pesos por hora, máximo hasta las 4 de la tarde. Y pues ya ahí pueden andar en las albercas, pueden comer y todo eso, y pues ya, eso está chido. Dato importante. Aquí también pueden hacerlo de web check-in, pueden descargar la aplicación. Aparte de hacer web check-in ahí, pues van a encontrar información del hotel, restaurantes, horarios, actividades, todo. Aquí les vamos a dejar el código QR para que descarguen la aplicación. No solamente viene este río, vienen todos los ríos de aquí de Cabo. Ahí en la aplicación pueden encontrar desde dónde están los hoteles, qué es lo que tienen los hoteles, las actividades, los restaurantes, toda la información, ahí la van a encontrar. Chavos, y pues sí, efectivamente, esta es una de las cosas que también nos habían preguntado mucho acerca del río y sus fiestas temáticas o no sé qué show. Estos hoteles son famosos por la cuestión de la fiesta, las famosísimas pool party, que ahorita ya están nuevamente. El día de hoy nos va a tocar la white party. De hecho, nos avisaron desde hace un ratito que en esta área iban a estar pintando la cara y haciéndote así como que cositas así para lo de la fiesta. De hecho, también hay varias temáticas. A veces es la white party, luego la flamingo party, la jungle party. Entonces, dependiendo de qué día, es la temática. Y en total a la semana hacen 4 fiestas. Es lunes, miércoles, viernes y sábado. Chavos, algo muy importante. Esta fiesta, obviamente, es solo adultos. Nos comentaron que tienen un servicio de niñera para este horario y es sin ningún costo. Así que si traen niños, no se preocupen, van a tener quien se los cuide por este ratito. Y es en el Kids Club de aquí de Río Santa Fe. También muy importante para aquellas personas que luego les da hambre en la madrugada, este hotel también tiene room service 24 horas, así que por comida no se van a preocupar. Sin embargo, déjenme decirles, es un menú la verdad limitado, tiene muy poquitas cosas y la mayoría de ellas son como, bueno, de hecho son snacks. Bueno, ya lo probamos de hecho y la verdad, pues eso no nos gustó mucho. Sentimos que estaba como refrigerado o algo así, no, eran o como, no lo comimos tipo como nuggets, frío, no sé, pero igual si alguno de ustedes tiene alguna otra opinión al respecto, déjenlo acá abajito los comentarios diciendo, a mí sí me gustó el room service. Chavos, y pues efectivamente en este lugar también cuenta con acceso para sillas de ruedas. Sin ningún problema, ustedes se pueden trasladar durante todo el hotel, a pesar de que es súper, súper gigante. Lo que sí es que la verdad yo siento que faltan todavía más elevadores. Hay muchas escaleras y todo, pero elevadores siento que faltan aún más. Pero sí hay, o sea, sin problema puede andar una persona con silla de ruedas aquí. Chavos, aparte de que el hotel tiene acceso así para lo de silla de ruedas, también el hotel cuenta con el servicio de silla de ruedas como tal. Por algún motivo necesitan ustedes
trasladarse de, no sé, de una habitación a un restaurante o a ciertos lugares, les pueden prestar la silla de ruedas solamente para hacer esos traslados. No se las prestan como para su estadía completa. Entonces, si por algún motivo ustedes, no sé, se enferman, se sienten mal, si algo les pasa durante su viaje, aparte de lo de la silla de ruedas, también tienen servicio de doctor, no como tal aquí en el hotel. Sin embargo, ustedes pueden llamar, solicitar un doctor y ellos lo traen de una clínica que está cercana aquí al hotel. Entonces, como tal, el doctor es externo y más o menos la consulta nos dijeron que ronda unos 1,600, 1,800 pesos. Entonces, está cara la... No se enferme. Cara la enfermada por acá. Igual si les da por ahí la venganza de Moctezuma, si alguien sabe qué es la venganza de Moctezuma, déjelo aquí abajito en los comentarios. Por ahí, pues ya saben, no se excedan, no hagan esas cosas. Chavos, y por si se preguntaban, este hotel sí tiene Day Pass y cuenta con esa modalidad. Sin embargo, no está abierto al público en general. Es decir, que solamente puedes ingresar aquí por medio de un Day Pass si tienes algún amigo o familiar que está hospedado aquí. Si ustedes vienen y no conocen a nadie del hotel, pues no los van a dejar accesar. El costo por persona es de 2,875 pesos. Y se maneja un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, todavía pueden cenar aquí. Entonces, si tienen algún familiar o algo por el estilo que quiera echarse un relajo acá con ustedes, también lo pueden invitar. Algo importante que nos dijeron también aquí es de que no pueden accesar a la Ryu Party. Solamente es para estar en el complejo. Es que, por ejemplo, las personas que estamos hospedadas aquí en Ryu Palace, Cabo San Lucas, y las que están en Ryu Palace, Baja California, es que... Sí. Es como un trabalenguas todo eso, sí. Pero bueno. El Baja California y el Cabo San Lucas tienen acceso al Santa Fe. El Santa Fe no tiene acceso a los demás. Aunque compraran un Day Pass para este hotel o para el Baja California, no tienen acceso a ninguno de los otros hoteles. O sea, nada más es Day Pass para estar dentro del hotel donde compraron el Day Pass. Chavos, un dato importante que hemos visto, bueno, al menos no nos hemos fijado bien a lo mejor, pero esa es una o, de las... O tal vez también pasa que no conocemos todos los ríos. Bueno, sí, también. Pero es una de las opciones que ustedes pueden tener aquí, una habitación swim up. Una alberca privada ahí saliendo luego del balconcito de su habitación. Que son estas exactamente las que están aquí atrás de la Babies, que tienen vista directo al mar. Bueno, lateral vista, al mar. Vista lateral. Vista lateral al mar y a la alberquita. En nuestra opinión personal, pues a nosotros no nos gusta mucho esa opción porque uno sale todo lleno de agua y... Cuando pasas al baño y todo chorreas. Pero bueno, también es algo como muy cómodo tener la piscina ahí en la habitación, sobre todo si les gusta pasar demasiado tiempo en la alberca, porque ya saben que las albercas siempre tienen su horario, no sé, 7, 8 de la noche ya no pueden acceder. Sin embargo, si tienen alberca privada, pues pueden estar ahí hasta las 5 de la mañana si quieren. Chavos, otro servicio con el que cuenta el hotel es este lugar que está a mis espaldas que se llama Lounge 24. Se llama así de 24 porque está abierto 24 horas del día. Pues aquí van a encontrar snacks, van a encontrar bebidas, cafecito, frutita, que el sandwichito. Como esa comida rapidita que luego uno tiene que agarrar ya nomás para irse, aquí lo van a encontrar. Ya saben que igual si llegan ustedes a las 6 de la mañana, esta es una muy buena opción. O igual nosotros tenemos, por ejemplo, un vuelo a las 7:41 de la mañana. Entonces por aquí podemos agarrar un cafecito, un panecito, una frutita. Vámonos recio. Chavos, y pues algo muy importante es de si ustedes llegan, ya saben que cuando uno llega aquí a la Baja, se siente un calorón que... Bueno, obviamente depende de la temporada que vengan, ¿verdad? Pero casi siempre hace mucho calor. Entonces, cuando uno llega al hotel, viene del aeropuerto, todo cansado, que el camino, que este, que el otro y así. Pues aquí, en cuanto llegan, van a encontrar una mesita o una pequeña barrita en donde les van a estar ofreciendo bebidas a su llegada. ¡Sí! ¡Café! ¡Café! ¡Por el amor de Dios! ¡Café! Ya saben que una de las cosas que más me gusta en los hoteles es que tengan cafetería. Y pues en este hotel tienen cafetería. De hecho, en todos los ríos que conocemos tienen cafetería y pues aquí no podía ser la excepción. Sí, la neta, lo que más nos gusta es que es Cafiver. Ese café está increíble, está muy, muy bueno. Aquí a mis espaldas tenemos la cafetería del hotel que se llama Cappuccino, que está abierta de 6:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Y obviamente, como su nombre lo dice, tiene café. Aparte, obviamente, tienen que pastelitos, que el panecito, que galletitas. Así como un cuernito, un pequeño sanduchito, ese tipo de cosas las encuentran aquí. Chavos, y pues vean nada más, aquí hay mesitas para que se puedan echar su cafecito y todo eso. Y lo mejor es la vista. Vean nada más qué vista tienen todos ellos ahorita en el sunset, a gustito, en la tardecita y todo ese show. Entonces imagínense un cafecito aquí con un pastelito, no sé, está súper chido. O bueno, si dicen café en la playa, también está aquí a un lado el bar. Este bar se llama La Ventana y aquí pueden tomarse una cervecita y viendo esto, que la vista está increíble de aquí. Chavos, y pues algo muy importante que para algunas personas es como de lo más, más importante cuando vienen a este tipo de hoteles. Yo ahí voy a olvidarme de todo. Si son del team Damián. No, yo no. Luego piensan que soy bien borrachote, pero no.
No. Como es guiño un ojo si necesitas ayuda. No manches, baby, no. Desmiente eso, por favor, ya. No se crean. Soy bebedor social nomás, o sea, lo normal, sí. normal. Sí, como que socializan todos los días. Sí, no van a querer llevar alcohólicos anónimos, entonces yo. Bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, pero les iba a mencionar, ya ahorita podemos observar qué tipo de bebidas tienen. Son bebidas de medias a premium. Sí. Tienen bebidas muy, muy buenas y tienen otras así como que más o menos. Sí, de medio pelo a pelo completo, ¿ah? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el mezcal. Mi mezcal favorito es el 400 conejos, sí lo tienen, así que yo así de feliz aquí. Y pues obviamente aparte de licores, pues hay cervezas que tienen los de la marca Cuauhtémoc, es decir, tienen 2X, Heineken y no sé qué otras marcas. Bohemia tienen. Bohemia y todas. Ajá, esas. Ese tipo de marca. Chavos, y pues algo también muy chido, vean, en temporada de ballenas pueden agarrar este telescopio súper gigante y desde aquí ver, no sé, algún salto o algo por el estilo. Vean, de hecho, hay muchos, muchos barquitos y justamente están como en el sunset. Están apreciando esos atardeceres de la baja que son verdaderamente espectaculares. De aquí alcanzo a ver. Este barco va una muchacha, tres muchachos. Te lo juro que se ve. Estás viendo muchachos. Ay. Chavos, habitación 2146. Ustedes ahí lo ven al revés, pero es la 2146. Bienvenidos. Chavos, y pues este también se abre con tarjetita. Entramos y luego llegamos como a una pequeña salita. Bueno, no es una salita, es un pequeño cuartito. Y aquí a mano derecha tenemos el baño. Y pues entramos aquí al baño y algo que yo me quedé pensando en cuanto abrí la puerta fue: ojalá y no se le ocurra a mi baby cuando yo esté aquí en el baño abrir la puerta y decirle: baby, ¿dónde estás? Porque aquí golpeas a la persona que está ahí sentada así de con espejito para toda la familia, secadora para el cabello, para los que sí tengan cabello, accesorios para el baño, vasitos para lavarse la boca, Kleenex, unos espejos gigantes, más toallitas, no hay terror en la habitación, no hay báscula, regadera del año 2020, con un sensor de humo por si se están quemando aquí adentro. O sea que uno ya no se puede bañar con agua bien caliente porque va a sonar la alarma. Shower gel rellenable. Y pues saliendo a mano derecha tenemos el closet. Con ganchitos para la ropa, el burrito del año 2001, la caja fuerte para los valores, una planchita del año 1999, cobijas para los raros que les dé mucho frío. Y pues a mano derecha encontramos el bar para todos aquellos muchachos que les gusta seguir la fiesta con todas las botellas disponibles. Que están incluidas, porque luego nos preguntan: oigan, pero ese minibar está incluido. Sí está incluido, se las pueden rellenar. Agua y accesorios para el café. Café con Cafiber. Y pues abajo encontramos el minibar totalmente lleno de más cervezas, air condition del año 2005, un espejote Luis 15, burós para la ropa, lamparitas en la cama, la cosa esta para las maletas, un Picasso de jarrones, un perrito, ah no, de un perrito. Uy. Y de repente empieza una cama king size. Y les dejan esta tarjetita de aquí por si algún día ustedes necesitan que les cambien las sábanas. Teléfono del año 1995. Una barrita con escalones. Una televisión de 42 pulgadas para ver películas. Un buró con 6 cajones para más ropa. Mesitas para que trabajen. Un sillón por si ya no quieren dormir en la cama. Otro Picasso de jarrones, lamparita para que trabajen. Y por supuesto, lo más importante. Estás escondida. Y yo, shh, ya sé cómo Matías así de que se esconde y se mueve todo y así de, y riéndose de que no lo encontraron, según él. Lo más importante. ¡La vista! ¡Vean nada más! ¡Qué vista! Hasta se abre para allá. Sí, pa ya allá. Se lo quitan. ¡Vean nada más! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Los de qué? ¿Los de qué? Ah, ya los del restaurante. Saludos, muchachos del restaurante. Están comiendo. Pero vean nada más. Vean nada más. ¿De aquí se alcanza a ver el arco? Bueno, quizás detrás. No se alcanza a ver. Está como a la vueltecita.
pero se alcanza a ver la Playa del Amor. Quizás de atrás de esas palmeras se alcanza a ver la Playa del Amor, pero ve nada más qué vista tenemos. Y por supuesto, aquí en la terracita, algo para que cuelguen su ropa y ya saben, las clásicas sillitas para que vean todo. Y pues esta es la vista general de la habitación. Empezamos con la terracita y ya saben que la puerta se abre para afuera, la lamparita y luego el Picasso, y luego de este lado la televisión, y abajo el sillón, la mesita para trabajar, y luego los escaloncitos, y luego las lamparitas junto con los burós, y luego de este lado para las maletas, la cama con el perrito, otro buró, de este lado el closet, de este lado el bar, de este lado la entrada, el baño y... llegamos. Chavos, pues esta habitación la verdad se parece mucho a cuando fuimos al de aquí a un ladito en Río Santa Fe. Es una habitación medianita, no tan gigante como la que tuvimos por ejemplo en el Palace Baja California, pero está comodita, tiene lo que necesitamos para pasar unos días de lujo. Chavos, algo importante también que a lo mejor tienen que saber o algo, a veces también mencionamos la parte del uso del cubrebocas. Aquí tampoco ya no es obligatorio, solamente es sugerido, nos dijeron los muchachos. De hecho, como estamos casi siempre como en áreas abiertas, casi nadie usa cubrebocas. Donde sí es obligatorio y sí he visto que regresan a la gente cuando no lo traen, es en la cuestión del buffet, cuando van a servirse y así, y tienen que traer puesto su cubrebocas, si no los regresan. Chavos, pues efectivamente hay shows nocturnos. Sí, aquí a mis espaldas pueden ver como el teatro, donde se llevan a cabo todas las noches algún evento. Ahorita veo que están haciendo como encuestas, entonces pues puede ser show o puede ser como ese tipo de cosas, como juegos o así. De hecho, también nos dijeron que 8:30 era el evento para los niños. Chavos, pues efectivamente este día nunca pensamos estar en un gimnasio, en un hotel. Este hotel también tiene gimnasio, tiene toallitas, tiene agüita, está muy chido la verdad. Aire acondicionado. Para los chavos que andan en la onda fitness, aquí sí hay gimnasio. Está un poquito chiquito la verdad y los aparatos están como medio viejitos, pero de todos modos funcionan para que no dejen de hacer ejercicio en sus vacaciones. Media hora, lo que sea. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes o más bonitas de este video, que es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en una playa que se llama el Médano o Medano. Ustedes déjenos en comentarios bien cómo se llama, pero está justamente enfrente del área donde está el arco. Tiene una vista increíble, pero con ustedes, la playa. Y pues efectivamente, vean nada más, ya saben que las características de los hoteles Riu son las palmeritas, los camastritos y todo eso, y la verdad está muy muy a gusto aquí. Sí, la verdad que la vista que tiene de aquí el hotel está muy muy padre, porque como les dije, estamos frente a la zona donde está el arco. Aquí mismo en la zona de la playa hay un bar, eso está súper padre, porque luego a veces nada más ponen a uno o dos muchachos aquí en la playa y uno tarda horas en recibir bebida. Eso de que sea aquí súper cerquita está genial. Chavos, como pueden ver, la playa pues obviamente no es nadable. Nos ha tocado olas así como casi casi de surfistas, pero o algo sí, súper gigantes, sí. De hecho, en la noche hemos estado durmiendo con la ventana abierta para poder escuchar así el mar mientras dormimos, y dos veces, se los juro que dos veces en la noche me desperté porque se escuchó así de ¡pah! Así horrible la ola, así bien fuerte, hasta pensé que era un tsunami, algo así. Pero si ustedes son de los que sí quieren meterse a la playa, no se preocupen, porque más adelantito, nada más que sí van a tener que caminar un poquito hacia allá, hacia el lado derecho del hotel, y van a pasar obviamente los tres ríos, y un poquito más para allá es una playa en la cual sí pueden nadar, pero aún así la vista es increíble, de verdad que es muy bonita su playa. El color de las playas de aquí, ese azul turquesa también que tiene, híjole, vale la pena muchísimo. Chavos, ya saben que otra de las cosas con las que cuentan este tipo de hoteles son con un área de snack. Aquí por ejemplo a mis espaldas está Pepe's Food, que son aquellas áreas que están cercanas a las albercas para cuando salen de nadar. Por ejemplo, en el caso de este, abre de 12 del día a 6 de la tarde. Entonces ya saben, aquí por comida la verdad no le batallan en absoluto. Todo el día hay comida, inclusive con estos snacks. Pues algo súper importante es la cuestión de las albercas. Este hotel es muy grande, la verdad. Es un hotel que está dividido como en dos partes, que es como un espejo, pero son exactamente iguales. De un lado tiene una alberca principal y del otro también. Tiene dos albercas muy grandes que son tipo infinito para poder observar el mar. Una de ellas, que es del lado donde ahorita nosotros nos estamos quedando, es como la alberca de las actividades, la de la música. Quieren así como que echar un poquito de relajo, hacer actividades o algo. Esa alberca es a la que deben de ir. Y si
si no, está esta otra que ahorita está a mis espaldas, que en esta no hay música, no hay actividades, no hay nada. Es más como para relajarse, meterse a nadar o algo y nada más. Y pues aparte de esas dos albercas grandes, hay otras dos más pequeñitas que son solo para adultos, que son las que tienen el pool bar. Si ustedes quieren no nadar, sino estar en la alberquita, tomando bebidas, sin tener que salir de la alberca, esas son sus mejores opciones. Porque en el caso de estas, si hay que salir o hay que estar ahí como que buscando al muchacho para que les traiga bebidas y así. También otra opción muy chida, chavos, le decía a Adriana ahorita que, bueno, le decía a la Babies que, es que yo nunca le digo a Adriana, le decía a la Babies que nunca había visto en algún otro río una opción como esta para los niños. Sí, hay una alberca pequeñita, así que tiene la forma como las otras alberquitas, pero así como en versión mini, que es para niños menores de 10 años. Y de hecho está cerquita de aquí de lo que es el Riuland, que es el área de niños. Yo ya me imaginé aquí a Matías así súper nadando como Michael Phelps. Al dato importante, chavos, ahí en esa alberquita el agua está tibia, no está fría, está muy muy agradable. Y pues la otra de las otras albercas, ya saben que el termómetro oficial, ese que muy pocos conocen, que muy pocas personas saben usar para saber la temperatura del agua. Ahí está. ¿Qué tal se ve ahí? No está fría, está a gusto. O sea, ¿pero está más caliente la de los niños? Sí, poquito. Ah, bueno, entonces por aquí igual ya saben que estas aguas de los cabos son también un poquito frías. Entonces a lo mejor sí se requiere que las albercas tengan quizás una temperatura media templada. No, pero está rica. Ahorita como hace bastante calor, el agua está súper rica. Sí, se me antojó ya meterme un clavado. Chavos, y pues obviamente el hotel también tiene Kids Club, que en este caso en todos los ríos se llama Riuland. Es el área de niños en donde pueden traer a obviamente pues a los niños de entre 4 y 12 años, porque a los grandes no, al esposo no lo pueden venir a traer aquí, ¿eh? Porque no van. Es de 4 a 12 años y aquí pues obviamente hacen varias actividades. Y aparte de esto del Riuland y de la alberquita que está aquí, al estar hospedados en este hotel tienen acceso al parque acuático del Hotel Riu Santa Fe. Pueden llevarlos allá. Esa sí es un área ya con toboganes y algo ya más acá así para más pro para los niños. Entonces ya saben, al ser ustedes acceso Palas, tienen acceso a los tres hoteles, entonces sí, pueden ir allá sin ningún problema. Chavos, algo también importante para aquellas personas que el último día, es decir, el día de su checkout, quieran irse más tarde y que decidan seguir usando instalaciones, sobre todo la cuestión de las albercas, que dicen, bueno, me quiero quedar, quiero entrar un ratito a la alberca, comer y todo eso, pero el problema luego es dónde bañarse. No se preocupen que aquí en este hotel tienen habitación de hospitalidad, es decir, un cuarto de regaderas, toallas, todo para que se bañen, se arreglen y ya de aquí se vayan al aeropuerto o a seguirle a donde sea, a donde apunte el guarache. Chavos, y pues efectivamente algo también importante que tienen que tomar en cuenta o que tenemos que darle nuestra opinión es la parte de la comida. Ya saben que nosotros no somos expertos en eso de la comida, ni somos gourmets o catadores. No, somos catadores de comida. Sí, pero tenemos ahí como que nuestro estándar. Pues en esta ocasión, en este hotel, hay cosas que nos han gustado bastante y otras no tanto, como la cuestión del room service, que es así, definitivamente no nos agradó mucho. Pero en general los restaurantes tienen cosas muy ricas y también otras que nota. Sí tienen variedad, todo es cuestión de elegir y de saber encontrar así como que algo rico. Yo creo que para mí, en una opinión personal, la comida está normal, no es así como excelente ni así de wow, es normal, no es tampoco tan mala, pero pues ahí para los muchachos que les gusta el chicharrón como yo o algo por el estilo, está todo ok. También la parte del servicio, para nosotros también es una parte que es una opinión muy personal, que el servicio está normal, tampoco es tan bueno ni tan show. Para hacer un palace yo pensaba o quisiera pensar que hubiese estado mejor. Obviamente si sí hay como sus pincelazos, así como un muchacho que hasta me llevó así de, oiga, véngase por acá y así, y otros muchachos que pues ya querían salir y todo ese show. Entonces, pero ya dejen aquí abajito en los comentarios si a ustedes les fue bien o también les fue mal o ese tipo de cosas. Y pues algo que también como que sentimos que hizo un poquito de falta es un poco más de variedad, porque a pesar de que el hotel es grande, no tiene tantísimos restaurantes, nada más hay uno para desayunar, dos para comer, pero uno de los que es para comer no tiene tanta variedad de comida, que es el italiano lo abren para comida. Y en la cena sí tenemos un poquito más de variedad, pero en lo personal, por ejemplo, aquí tienen el restaurante hindú, el japonés, el italiano, el de carnes. En la noche es cuando sí hay un poquito más de variedad y nos han dicho que el japonés es el mejor de todo. Algo también importante es que para los restaurantes de especialidad en la noche no es necesario hacer reservas ni nada. Ustedes llegan, conforme va llegando la gente, va a entrar. Chavos, y pues efectivamente ya llegó la parte más importante del video, la parte chimenguenchona, la que vas que chutas. ¿Cuánto cuesta este hotel? Este hotel, aquí abajito os vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben que todo
todo depende de las temporadas, de las fechas, de la disponibilidad y todo, de que si se acaba rápido, que no se acaba rápido y todo eso. Pero este es el precio más barato que van a poder encontrar, precio por persona, por noche, y es desde esta cantidad. Yo creo que si alguien les ofrece alguna cantidad menor o algo por el estilo, chequen muy bien por ahí, porque ya saben que los fraudes están a la orden del día. Obviamente esos costos no aplican en temporadas altas, que si quieren venir a Navidad, Semana Santa, que la verdad esas temporadas siempre son las más caras, el costo sí es muy muy diferente. Entonces muchas gracias por haber visto este video, chavos, los queremos un chingo y namasté, los queremos ver viajar. Muchas gracias a nuestro amigo Mark por habernos invitado, está de lujo, namasté, y también a todos ustedes, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, si les gustó no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Si alguno de ustedes quiere ver la reseña de los otros dos Ryu, aquí píquele en el canal, ahí tenemos los otros dos videos para que sepan en cuál se van a quedar. La verdad, para nosotros, a gusto muy personal, sería primero el Baja California, luego sería este y después al final el Ryu Santa Fe. Pero ya ustedes aquí abajito nos dejan su top 3. Entonces, muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.